zapatero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente platero y viene a mí con su trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Cuando paseo sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. ¿Tiene acero? Tiene acero. Acero y plata de luna al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Te gusta? Sí. Lo escribió un gran poeta. ¿Puedo ir ya a la piscina? Vaya, se paró. Son las 11. Entonces a chapuzarte. Muy bonito. ¿Un regalo? Me lo dio mi abuelo antes de irse de viaje. ¿Tu abuelo? Tiene casi 100 años. Esta finca es suya. Yo vengo aquí solo los veranos. ¿Qué viaje era ese, el de tu abuelo? No sé, se marchó hace muchos días, en invierno. ¿Tu abuelo no ha vuelto aún de ese viaje? No, pero seguro que vuelve antes de que acabe el verano y podrá conocerlo. Su abuelo murió en febrero, en esta finca. Juanjo estaba con sus padres en Madrid. El niño no se enteró de nada y sigue sin enterarse. Increíble, ¿no le parece? ¿Tú te ames? Somos compañeros. No quiero que me hagas mayor de lo que soy. ¡Juanjo! ¡Basta de agua! ¿Pero algún día se enterará? Algún día. Pero no ahora, ni por nosotros. Son las órdenes. ¿Está enfermo? Oh, tiene una salud estupenda. ¿Entonces por qué? Porque así lo quieren sus padres. Mejor dicho, porque así lo quiere su padre. Es un hombre de ideas fijas. ¿No hablaste con él? Lo imprescindible. Ya sé. ¿Cuánto? Tanto. Desde tal día y durante tanto tiempo. Vivirá en la finca 3 meses y, excluyendo las horas que dedique al niño, tendrá usted absoluta libertad de movimiento, etcétera, etcétera. ¿Me equivoco? Falta algo. Que yo te pondría al corriente de todo lo del chico. Lógicamente, antes obtuvieron amplios informes de ti y de todos los que aspiraban a la plaza. Siempre ha sido así. Creo que les impresionó que fuera sobrino de un ex embajador. ¿Les veremos alguna vez durante el verano? Como siempre, aparecerán en septiembre, lo justo para descansar de las vacaciones. Ya sabes, crucero en el Mediterráneo, temporada en Ibiza, 3 semanas en Saint-Tropez. Todo parece de otro planeta. Y lo es. Lo es. Pero si te amoldas, puedes pasar unas buenas vacaciones. Pagadas. Bien pagadas. Lo que no le va mal a un maestro con sueldo limitado. Claro que no siempre el trabajo es fácil ni agradable. Hay que seguir unas directrices muy tajantes. ¿Puedo tirarme otra vez? ¡Un chapuzón y te vistes! ¿Los echa de menos? ¿A sus padres? Está acostumbrado. ¿Tendrá algún amigo? No. Pero tiene todos los juguetes que desea. Los niños necesitan tener amigos. Su padre no lo cree necesario. Ya los tendrá cuando crezca. ¿Y hermanos? Solo Tina, 10 años mayor que él y está siempre fuera. ¿Se sentirá solo? Creo que le gusta. De verdad, no es muy sociable. Es uno de sus pocos defectos. Seguro que no se aburre. ¿Lo conoces a fondo? Eso nunca se sabe. Pero estoy con él desde hace 2 años. Podríamos decir que soy la responsable de su educación. Una tarea delicada. Por lo demás, es un niño corriente. Los que no son corrientes son los padres. Algo así. Se han empeñado en que su hijo viva en una especie de invernadero. En el que se ignora que un abuelo no puede volver de según qué viaje. En el que se ignoran muchas cosas, para que siga siendo un muchacho feliz y sin preocupaciones. Como profesor, tu trabajo consistirá en prepararle el próximo curso. No tendrás problemas. ¿Los tenía en el colegio? Nunca ha ido al colegio. Me gustaría saber qué piensa de sus padres, de nosotros, de todo. Algo difícil.
Es reservado y habla poco. Algunas veces desaparece. Tiene escondites en el bosque de la finca. El verano pasado estuvimos unos días sin dar con él. Cosas de chico. Busca refugio quien huye de algo. Juanjo no tiene por qué huir de nada. Lo que pasa es que Juanjo es muy imaginativo, como la mayoría de los niños de su edad. Verás cómo pronto te acostumbras a él. Lo que me gustaría es que él se acostumbrara a mí. De momento deja de leerle Platero y yo. Sí, ya sé, es muy bonito y educa su sensibilidad. Pero lo comprenderá mejor cuando sea mayor. Además... Además, el burrito muere. Y eso de morir no está bien visto en la casa, ¿no es eso? Bien, muy bien. Vamos a ver, ¿cómo se llama el número de elementos que contiene un conjunto? Cardinal de un conjunto. Ahora dime, ¿en cuántos estados puede hallarse el agua? Los que tú conozcas por escrito. Ya está. Perfecto. ¿Harás notas? Cada 15 días debo enviar un informe a tu padre. Quiere saber cómo vas. Pero no te preocupes. Estoy seguro de que todo irá bien. Y de que vamos a ser buenos amigos. ¿Qué golpes son esos? Es Tomás. Vive con los colonos. Dicen que está un poco... Pero no es cierto. ¿No? Construye una barca. La empezó el verano pasado. ¿Una barca? En el garaje, para ir por el mar. Pero si aquí no hay mar. ¿Y qué? Desde aquí no se ve el garaje, pero se oye si trabaja. ¿Quién es? Es Teresa. Es sobrina de Tomás o algo así. Vive en la casa del guarda de la finca. Tomás vive con ellos, aunque siempre está en el garaje con la barca. Bueno, nos falta todavía la geografía. Ahora vamos a hablar de los recursos que nos proporciona la tierra. Tanto del reino mineral como vegetal o animal. Tomás también toca la armónica. No te distraigas, a trabajar. Jugando en la casa. Me ha preguntado que por qué no eras aviador o astronauta. Le has caído bien. Y él a mí. Es muy listo. Tiene un nivel de conocimiento superior a su edad. Es precisamente lo que el padre quiere. Para que cuando se incorpore a un colegio, que desde luego tendrá que ser el mejor, Juanjo esté por encima de los demás desde el primer momento. Claro. El mejor. ¿Y no temes dejarlo solo? Es conveniente que de vez en cuando tenga la impresión de sentirse libre. Darle cuerda. ¿Pero no es peligroso? Puede curiosear, qué sé yo, leer libros. Él es distinto. Puede entrar en la habitación vacía de su abuelo, extrañarse de su silencio,
¿Algún detalle? No, está cerrada. ¿Un poco más de café? Bueno. Confiésalo. ¿Crees que estamos creando un pequeño monstruo? No. Creo que los monstruos somos nosotros. Me gustaría saber qué es lo que está haciendo ahora. Puedo decírtelo. Subir a escondidas al desván. Es su gran secreto. ¿Secreto? De algo sirve vigilar a tiempo. No, es un fa, así. ¿Te das cuenta? No parece muy entusiasmado. Debe acostumbrarse. En el peor de los casos, el piano es un ejercicio de disciplina. Oh, gran cosa la disciplina. Pero la música es difícil que entre solo con disciplina. Estas lecciones mecánicas se complementan con la audición de buena música un día por semana. Educación de la sensibilidad. Educación integral. ¿Qué harás el miércoles? Irme. Es mi día libre. ¿Algún plan? Encerrarme en un cine. No puedo creerlo. ¿De verdad? Me gusta mucho el cine. ¿No tienes aficiones? Casi nunca salgo de aquí. Si acaso a comprar libros, ropa. ¿Te aburres con nosotros? Bueno, reconozcamos que aquí no hay demasiados alicientes. ¿Búscalos? Estoy intrigado. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Tu absoluta dedicación al niño. Supongo que te pagan muy bien. Pero no me basta. Una mujer como tú, metida aquí... No sé, hay algo que no encaja. Y hay más. Por un lado lo tratas como si fuera hijo tuyo. Y por otro, si lo fuera... No lo educarías así. Pero no lo es. No... Es ahí, y más deprisa. ¿Qué le pasa a Teresa? ¿Camina de una manera tan rara? Los ejercicios hay que hacerlos sin distraerse. ¡Hola! ¡Hola! ¿La terminarás pronto? Sí, pronto, este verano. ¿Irá bien? Claro que irá bien. ¿Cómo la llevarás al mar?
Ya lo verás. ¿Podré ir contigo? Claro. Bueno, si te dejan. Mi padre tiene un yate. Sí, es un yate precioso. Lo he visto en fotografía. ¿Has embarcado alguna vez? Sí, sí, dos veces. El año pasado. Fue bonito. Ah, no, no. Las cosas del mar son algo más que bonitas. Yo no he navegado nunca. Siempre. Siempre en tierra. Siempre en tierra. El mar. Fíjate en ese. Es precioso, ¿verdad? En tierra uno se pudre. A lo mejor cuando estás en el mar te asustas. No, hijo, no. El mar no asusta. Yo me mareé. ¿Eh? Solo un poco. Bueno, más vale marearse que tener que quedarse aquí. Cualquier cosa es mejor. Porque digo eso, se creen que estoy loco. Pero tu abuelo sabía que no. Eres amigo suyo, ¿no? Era amigo suyo. Era. Basta ya, tío. No le hagas caso, siempre dice tonterías. Será mejor que te vayas a jugar. Juanjo, ven. Toma. ¿Te gusta? Sí. ¿Y cuándo me darás la armónica? Algún día te la daré. Y vuelve cuando quieras. Bueno. Ya sabes lo que nos mandaron. Nada de lo de su abuelo. Y no diremos nada. Bien, hombre, bien. Todos avestruces. Es mejor dejar solo a Tomás. Anda, vete a jugar. Anda. Mañana en la cueva vieja, ¿vale? ¿Quién eres? Juanjo. ¿Vives aquí? ¿De verdad? No te había visto nunca. Solo vengo los veranos.
¿Hay fantasmas en tu casa? La gente dice que hay fantasmas. ¿No sale nunca? No. Qué aburrido. ¿Por qué no te escapas? Solo un rato. No puedo. Anda, no seas gilipollas, tío. Antes de que se den cuenta, ya estás de vuelta en tu casa. ¿Están tus padres? No. Pues venga, iremos a mi casa. Está ahí cerca. Verás cómo matan al cerdo. ¿Tienen miedo? No. Pues venga, vamos. ¿Has visto matar al cerdo alguna vez? No. ¿Ni un conejo? No. A tu edad yo estaba harto. Vas a oír como chilla. ¿Cómo has dicho que te llamas? Juanjo. Yo, Pedro. Andando. ¿Estás mejor? Para otra vez ya estarás acostumbrado. ¿Vive siempre aquí? Aquella es mi habitación. En invierno voy a la escuela del pueblo. Claro que si llueve... He de marcharme. Espera, hombre, te enseñaré la granja. Lo estuvo hace unos días. Yo lo vi. Es la hembra. Los aparejaron ayer. Pero de verdad, ¿no lo sabes? Si cuando nos lo explicaron en la escuela todos estábamos hartos de saberlo. Nos dieron un libro con dibujos y todo. Pero yo ya... Es el macho. ¿No comes? No tengo hambre. Es el calor, ha hecho un día insoportable. Es lomo, ¿te gusta? ¿Puedo ir a dormir? Sin postre, hay helado. Me encuentro mal, se me pasará durmiendo. No tiene fiebre. Eso no es nada, un poco de televisión te distraerá. Hoy no hay televisión. Anda, ve a tu habitación y si te sientes mal, llamas. Buenas noches. Que descanses. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ocurre con la televisión? Hoy dan una película sobre luchas raciales muy violenta. Y en el otro canal algo sobre el hambre en la India. No están muy acertados en la programación. Claro. La censura, ¿no? Es parte de mis obligaciones. Está en el contrato. Hay cosas que es mejor que Juanjo no sepa. ¿De momento? Sí, claro. Como siempre. De momento. ¿Y qué? ¿Ha dado mucho de sí el día libre? La película era malísima. Y la refrigeración excesiva. Las revistas que pediste están en la sala. Gracias. Así que también hoy te has aburrido. Me temo que el aburrido sea yo. Hay algo peor que una soledad. Dos soledades.
¿Te sientes sola? Alguien dijo que una buena terapia para dos soledades es compartirlas. ¿Tú crees? Se puede intentar, ¿no? Lignage. Des arbres. Le soleil. Le vent. C'est la nature. La belle nature. Tranquilo, menino, no te pasará nada. ¿Y si se asusta, qué? Va, mi gato no se asusta. Va, me parece que es una gata. Da lo mismo, ¿no? Le podemos poner un paracaídas. ¡Eso, un paracaídas! ¿Cómo lo hacemos? Cuando los gatos se caen no les pasa nada, burro. Caen de patas y echan a correr como si nada, ¿vale? ¿Irá muy alto? Ya veremos. A lo mejor llega la luna. Venga, meter al gato. Venga, menino. A ver. Antes deberíamos darle un poco de agua. Y ponerle comida en la cesta. Claro. ¡Empujarlo! ¡Se escapa! ¡Vamos! ¡Empujarlo allí! ¡Empujarlo! ¡Cogerlo! Pues ni gato ni gata. Ponemos unas piedras y ya está. ¡Venga, piedra! ¡Y que sean pequeñas! Sí, pero lo que tú digas. Sí. ¿A qué mandó? ¿Qué le has metido al cohete? Pólvora. ¿Lo hiciste tú? Claro, con azufre carbón y unas pastillas para la garganta. El maestro lo hizo un día en clase. Y yo lo he visto en un libro de mi hermana. ¿Y si se revienta antes de subir, qué pasa? Pues que se va a la mierda. El que tenga miedo, que se largue. Cerillas. Toma. Más piedras. ¿Preparados? Ya está bien de piedras, ¿no? Tú cuenta hasta 15. Vale. Empieza. 1, 2, 3. ¡Vete prisa! 4. ¡Cállate, burro! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Qué pasa? Ha fallado. Habrá que ver si se ha apagado la mecha. ¡Ve tú, Eduardo! ¡Mierda! Eso lo hacen los novatos. Lo he visto en las películas. ¿Iré yo? No, yo. ¡Cuerpo a tierra! Está mal. Mal el planteamiento, mal las operaciones. ¿Pero qué te pasa? El examen de gramática de ayer estuvo también lleno de faltas. Empezaste bien, francamente bien. Pero desde hace unos días... Lo siento. El próximo informe no podrá ser bueno. No puedo mentir a tu padre. Cualquier cosa te distrae. Empecemos de nuevo. Fíjate bien, es sencillo. Un barco carga 20.000 kilos de trigo. En un puerto descarga una tercera parte de su cargamento. Sigue su ruta y en otro puerto descarga la mitad de lo que lleva. Maravilloso, ¿eh? ¿Qué te parece? Muy bien. Es muy bonito. ¿Será así tu barca? No, hijo, no, claro que no. Mi barca no será tan grande, ni tan bonita como esa. Pero el mar será el mismo. El mismo que navega tu padre con su yate. Y que navega ese, y que navega aquel. Dios hizo bien las cosas. Vaya si las hizo bien. Fíjate, de 4 partes que tiene nuestro planeta, 3 son de mar. Lo sabías, ¿verdad? Para los hombres... Los estúpidos de los hombres, apenas unos pedacitos de tierra. Por algo será, sí, señor, por algo será. ¿Puedo subir? Claro, hijo. Aquí no hay nada prohibido, anda, sube. ¿Cómo aprendiste a hacer barcas? Como lo aprendí, todo. Lo importante es hacer cosas. Si se hacen de corazón, salen bien. Mira, si no te aburro, voy a contarte una historia. Vale, vale. Es una historia de verdad, no creas, no es ningún cuento.
Le pasó a alguien que tuvo la suerte de estar toda su vida en el mar. ¿Qué le pasó? Pues verás, era pescador. Bueno, ya lo era desde los 10 años. Todos los días salía. Incluso los domingos daba un paseo por el mar. Fíjate lo que sabría del mar. Todo. Por eso, precisamente, ya mayor, fue patrón. Todos lo respetaban y querían. Pero un día los que mandan, ya sabes, los ministros y todas esas cosas, dijeron que los patronos tenían que tener un título. Y aún los más viejos tenían que pasar un examen. Nuestro amigo, porque es nuestro amigo, ¿no? Bueno, pues nuestro amigo estuvo una semana sin dormir. Date cuenta, casi no había ido al colegio y ahora tenía que estudiar unos libros muy raros y gordos para seguir siendo lo que ya había sido durante muchos años. Intentó librarse del examen, pero le dijeron que lo sentían, que tenía que ir al examen. Mala cosa, ¿verdad? Llegó el día del examen y nuestro amigo se puso su mejor traje. Al verle, los del tribunal se miraron entre sí. Su figura les impresionó. El sol y las tormentas habían curtido su piel, como solo el mar sabe hacer. No había duda, era un lobo de mar de la cabeza a los pies. Les cayó bien. Y hasta se les notó un poquito que querían ayudarle. Por fin el presidente, porque en los tribunales hay presidente, ¿sabes? Ahí le pregunta, ¿qué es lo que sabes? Nuestro amigo, un poco asustado, pero claro, como no quería mentir, dijo, todo. Los otros, claro, se sonrieron. Vamos a ver, siguió el del tribunal. Suponte que va a hacer mal tiempo. ¿Qué harás? Nuestro amigo quiso lucirse y dijo, consultar el barómetro, y si está bajo, no salir. Suponte que no tienes barómetro. Da igual, contestó nuestro amigo con orgullo, si no lo necesito, sé cuándo va a haber tempestad. Pero supongamos que sales. Y supongamos que te pilla la tormenta cuando ya estás lejos de la costa. ¿Qué harás? ¿Volver? ¿Volver? ¿Cómo? Nuestro amigo dijo, pues mirar el sol o las estrellas. Está nublado. Pues consultar la brújula y volver. No llevas brújula, le acosó el otro. Nuestro amigo pensó que querían pillarle, pero como se las sabía todas, dijo, coger una aguja, frotarla con el imán del motor y no llevas aguja ni motor. Entonces nuestro amigo ya cabreado va y le suelta. Miren, yo no sé si ustedes sabrían regresar o no, pero yo, vaya si regresaría. No sé cómo, pero regresaría. Los otros volvieron a sonreír, pero esta vez con mucho respeto, porque sabían que tenía razón. ¿Y pudo seguir siendo patrón? Claro, si sabía más que todos. El mar había sido su gran libro, su maestro. Y en la vida todo es así, lo entiendes, ¿verdad? Sí. Ya ves, yo quería hacer una barca. Y aquí está. ¿Y cómo la llamarás, como tú? No, las barcas son como mujeres. Entonces no se llamaría Tomás, sino Tomasa. ¿Te gustaría? No, claro que no. Bueno, ya le encontraremos nombre. Lo primero es terminarla. Terminarla cuanto antes. Queda poco tiempo. Me gustaría ayudarte. Gracias, muchacho. Y gracias también por venir a verme. No les gusta que vengas. Eres como tu abuelo. ¿Cuándo volverá el abuelo? ¿Te lo dijo? Algún día te contaré muchas cosas de él. Algo que nadie te ha contado, que tienes que saber. Para que seas un hombre de verdad, como tu abuelo. ¿Qué vais a hacer, oye? ¿Qué vais a hacer? El primero que llegue al muro gana, ¿vale? ¿Preparados? ¡Ya! ¡Vamos a cazar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
¡Ostras! ¡Oh, está como un tren! ¡Fíjate! ¡Anda! ¡Mira esa, mira esa! ¡Uy! Beethoven es un prodigio de sensibilidad. El gran compositor consigue expresar de forma honda y robusta los más diversos sentimientos. ¿Crees que entiende lo que lees? No importa, algo queda. Además está dentro del programa. Quiero que pronto pueda distinguir un barroco de un romántico. Recuerda que estamos preparando un fuera de serie. Un número uno. Querido hijo, lamento no poder estar satisfecho de ti. Sé que no te aplicas lo suficiente en los estudios. ¿Qué te pasa? Espero que te corrijas durante esas semanas que aún quedan de verano. El próximo mes vendremos para celebrar la fiesta de cada año. Entonces podremos estar unos días juntos y charlar. Estoy seguro de que las próximas noticias volverán a ser como antes. Ya sabes que solo quiero lo mejor para ti. Recibe un fuerte abrazo de tu padre que no te olvida. Queridísimo Juanjo, te echamos mucho de menos. Hemos estado en muchos sitios bonitos. Ya verás las películas que tomaron papá y el novio de Tina que ha estado con nosotros. En Egipto Tina se cayó de un camello y se torció un pie. Pronto pasaremos unos días contigo. Sé bueno y piensa mucho en tus padres que te quieren. Mamá. Anda, que te quite la bata. No, yo solo. ¡Abuelo! 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 ¡Soy yo, Juanjo! ¡Abuelo! Abuelo. Juanjo, vuelve a la cama, es ya muy tarde. Creí que el abuelo había vuelto. Oí ruidos. Lo habrá soñado. Anda, vete a dormir. Buenas noches. ¿Qué ocurría? Era el niño. Creía que el abuelo había vuelto. ¡Salta! ¡No pasa nada! ¡Venga, date prisa, hombre! ¡No tengas miedo! Hoy has tardado. ¿Y los otros? Estorbarían. Hoy no vamos ni a cazar ni a jugar. Tengo algo mejor. ¡Ven! ¡Entra! Está abandonada. ¿Para qué venimos aquí? Ya verás qué sorpresa. ¿Son ya las 5? Sí, las 5. Pues está al llegar. ¡Anda, qué reloj!
A mí me regalaron uno automático cuando hice mi primera comunión, pero no me dejan llevarlo. Yo también tengo un reloj automático, pero me gusta más este. Tengo que dar recuerda cada noche. ¡Mira! El que espera es el hijo del dueño del bar del pueblo. Y la que se acerca ya la conoces. Es la criada de tu casa. Vienen aquí todos los jueves. Yo los he visto. ¿Sabes lo que hacen? No. Quiero irme. ¡No seas gallina, tío! Y no te chives. Mira. ¿Eh? ¿Qué te parece? Y eso no es nada. Ya verás luego. Vamos y no haga ruido. ¡Arriba! Cuidado. ¿Y Juan? Seguro que está durmiendo. Y también el servicio. Duerme. De noche con los niños no hay trueno que valga. Sigo pensando que aquí es peligroso. No me gusta estar sola. Y menos cuando hay tormenta. Toma. ¿Desean algo más? Sí, las vitaminas de Juanjo. ¿Has dormido bien? Yo toda la noche, de un tirón. Desde mi habitación se oyen poco los ruidos. Estuvo lloviendo anoche, ¿verdad? Yo leí un poco y escribí unas cartas. Me dormí algo tarde. Y hasta esta mañana. Con estas lluvias, dentro de unas semanas, adiós verano. ¿No bebes la leche? Hazle un batido de frutas. Bien. Tienes que comer más. Estás en edad de crecer. Dentro de unas semanas la llevaremos al mar y al agua, a navegar. ¿Podré ir contigo? ¿Te gustaría? De acuerdo, vendrás. Yo me encargo de que vengas. ¿El nombre? ¿Ya lo tienes? Sí, sí, señor, ya lo tengo. La llamaremos Teresa. ¿Teresa?
Quiero que mi barca tenga un nombre importante. Y Teresa es un nombre importante. Porque Teresa tendrá pronto un niño. Por eso se ha ido a la ciudad. Lo sabías, ¿verdad? Que tendrá un niño. ¿Lo sabías? ¿No? Bueno, hombre. Sí, está muy bien. Si lo más natural es saberlo, lo que no natural es lo contrario. Antes era distinto y de ahí venían muchos líos. ¿Te ha hablado tu padre? ¿Tus profesores? Claro, tus profesores no. Vaya. Entonces, ¿quién te lo ha contado? Nadie. Mientes mal. Yo también he sido chico como tú. Claro, que de esto hace ya muchos años. En mis tiempos ningún padre contaba nada. Y en la escuela ni pío. Oye, te he visto saltar la tapia y largarte con esos pintas. ¿Sabes? Pero no temas que no diré nada. Supongo de lo que habláis algunas veces. Lo han hecho los chicos de todos los tiempos. No les hagas demasiado caso. Lo peor de las cosas es saberlas solo a medias o saberlas mal. No es bueno que aquí dentro se hagan embrollos. Mira, tú y yo vamos a hablar. Y hablar claro. Ya no se te puede andar con mentiras ni con tontos misterios, ¿eh? Esta es la Anunciación, de Fra Angelico, pintado sobre tabla, siglo XV. La Villa Medici fue pintado por Velázquez en Roma. Se puede ver en el Museo del Prado. Vamos a ver si te acuerdas. ¿De quién es este cuadro y cómo se llama? Lo sé, lo sé. Claro que lo sabes. ¡Velázquez! Eso. ¿Título? Las hiladoras. No, las hilanderas de Velázquez. Son cosas que hay que saber. Hola. Hola. Lo encontramos muerto esta mañana en la jaula. Hacía 2 días que no cantaba. ¿Te lo comerás? No seas burro. Estos pájaros no se comen. Lo iremos a enterrar. ¿Enterrar? Al cementerio. Mi familia quiere que lo entierre junto a un árbol, pero yo quiero enterrarlo en el cementerio. Vamos. Vamos. Dame la caja. Levántate, hombre. ¿Qué? ¿Te has hecho daño? No. Tenemos que buscar un buen sitio. ¿Qué te pasa? ¿Es que nunca has estado en un cementerio? No. Ve, no tengas miedo, hombre. Mira, aquí en el hoyo. Ahí avisa si viene el guarda. ¿Qué hora es? Se ha roto. ¿No funciona? No. Vaya, hombre. Habrá sido al caer. Bueno, les dices que sin querer te ha dado un golpe y te lo arreglan. Tendrá que ser antes de que vuelva mi abuelo. Si se entera, lo peor se enfada. ¿Quién, tu abuelo? Era suyo y me lo regaló. ¿Tu abuelo? Eres tonto. Pero si está muerto. ¿Muerto? Y bien muerto. Más que este pájaro. Yo vi su entierro. Detrás iba un coche lleno de flores y yo qué sé qué más. No es cierto. Mi abuelo está de viaje y volverá pronto. Vaya un viaje. Yo sé bien dónde está. Yo vi cómo lo metían ahí dentro. Sí, sí, ahí dentro. Tu familia quería llevárselo a no sé dónde, pero él había dicho que no, que quería ser enterrado en este cementerio y en una tumba sin adornos. Hoy, como unos hombres lo decían, todos los que se mueren en el pueblo están aquí. Antes, cuando pasaba cerca, me daba miedo, y ahora, si es de noche, también. Pero mis padres se ríen.
abuelo. Juanjo. En esta fase final del primer tiempo, el juego sigue la tónica anterior. De nuevo pasa el ataque al equipo visitante. Pero una vez más, las acciones ofensivas de ambos equipos se desvanecen ante la firmeza de las respectivas defensas. El juego se desarrolla como siempre en el centro del campo. ¿Cómo está? Se ha dormido. ¿No vas a cenar? No. Solo tomó un poco de leche. ¿Y cómo dice que se enteró? No lo dice. Según él, todo es cosa únicamente suya. Que lo venía pensando hace mucho. Seguro que miente. Quizá debiera hablar con él. ¿Para qué? Será mejor no revolver más el asunto. Lo que sí habrá que hacer es decírselo a su padre. Ay, se pondrá por las nubes. Un grave error en su cuidadoso plan de felicidad dirigida. Y la culpa, claro está, será nuestra. Yo vi morir a mi madre cuando tenía 9 años. Y nadie me vino con cuentos de hadas. Lo siento. Estoy muy nerviosa. Lo de hoy tenía que ocurrir alguna vez. Yo confiaba en que tardara. Todo esto es absurdo. Pero aceptamos el juego. Tal vez fue un error. Pero lo hicimos. Sigo preguntándome por qué. Mi caso está claro. Unos meses y a casa. Pero lo tuyo es distinto. Sí. Lo mío es distinto. Sin embargo, de destacar la... ¿Vienes a cenar? Esperaré a que termine el partido. El balón bombeado es rematado fuera sin peligro. Vi cómo lo metían ahí dentro. Conocí a tu abuelo hace muchos años. La idea de que yo viviera aquí fue suya. Cuando le conté lo de la barca, se entusiasmó. Bueno, él me compró la madera y la vela y todo lo que yo necesitaba. Oye, ¿y por qué se muere la gente? Bueno, en eso no vale decir. Ya lo sabrás cuando seas mayor. No, no lo sabrás. Ni lo entenderás nunca. Ni tú ni nadie. Dios lo hizo así. Y no hay vuelta de hoja. ¿Todo el mundo se muere? Todo el mundo, hijo. Todo el mundo. Nadie se escapa. Aunque siempre parece que es algo que solo sucede a los demás. Tú también te morirás como el abuelo. También. Algún día. ¿Y yo? Bueno, dentro de muchos, muchos años. Cuando seas muy viejacito. Yo no quiero morir. Claro, hijo, claro. Ni tú ni nadie. No, no lo entienden ni los que dicen desearlo. Ahí está el gran misterio y quizá la clave de lo que parece inexplicable. Eso sí que quizá lo entiendas cuando seas mayor. Venga, no estés triste. La vida sigue siendo algo maravilloso. Mira, ¿lo sientes? Pam, 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 pam. Bonito, ¿eh? Es la mejor de las canciones. El mío también. Algo cansado ya y a punto de reventar, pero... Pam, 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 pam. Algo muy hermoso y que no hay que desperdiciar. Espera. Ahora... Sí que te la voy a regalar. Toma. Era de tu abuelo. Y ahora con lo que te he dicho, y tú ya sabes,
dibujas una circunferencia y trazas un diámetro, un radio y una cuerda. No te distraigas. Repito, una circunferencia, un diámetro, un radio y una cuerda. Es importante porque va a servir de examen. ¿Qué pasa? Levántate. Baja, ya te lo contaré. Hola, ya estoy aquí. Hola. Tú querías acompañarme el día que la barca navegara por primera vez, ¿no? ¿Iremos al mar? No, no iremos al mar. No tengo tiempo. ¿No iremos al mar? Primero haremos una pequeña prueba en el lago, como un ensayo. Después iremos al mar. Anda, sube. El nombre te ha salido muy bien. ¿Sabes? Teresa ya tiene un niño. Andrés se marchó ayer. Ha sido una suerte. Así el tractor está libre y nadie nos estorbará. Hoy tendremos buen tiempo. Avísame si roza una piedra. No, no, no hay nada. Vigila. Tú vigila, Juanjo. Vigila. Va bien, va bien. ¿Pondrás la vela? Se la pondremos cuando estemos a bordo. Es de verdad. Lástima que este mar sea tan pequeño. Ah.
Siempre soñé partir de un gran puerto, con sus grandes barcos, saludando con sus sirenas, y salir al mar. ¿Qué te pasa, Tomás? ¿Qué te pasa? Hay que volver a la orilla. Estás enfermo. Ya te dije que estaba a punto de reventar. Ya. Perdona, muchacho. Yo no pensé que fuera tan pronto. Yo no quería que me vieran. Tomás. 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 ¡Estamos aquí! No te asustes. Tú eres un hombre. Oyes. Están ahí. En el puerto. Un sitio muy bonito. ¿Te gusta mucho venir aquí? Tomás. Lo querías mucho. ¿Por qué no bajas a jugar con tus juguetes y correr por el jardín? Todos lo sentimos. Pobre Tomás. Debía hacer tiempo que estaba enfermo. Son cosas que ocurren. Ahora ya lo sabes. Pero no debes pensar más en esas cosas. Tienes a papá, que solo desea que no sufras nunca, porque te quiere mucho. Y yo... yo también te quiero mucho. Mucho. Tomás era muy bueno, ya lo sé. Y era tu amigo. No siempre se tienen buenos amigos. Pero debes olvidar. No pensar más en ello.
como si hubiera sido un mal sueño. Era... Tienes que ser un hombre. Ya pasó todo. Pronto volverá papá. Todo volverá a ser como antes. Ya lo verás. ¿Vale? ¿Cuánto has crecido? ¿Y en pocos meses? ¿Te quedarán muchos días? Aún no lo sé. ¿Y los papás? Vienen detrás con muchos regalos. No le conoces, es Emilio. Hola. Hola, Juanjo. ¿Cómo estás? Tina habla mucho de ti. Sé que sois muy buenos amigos. Tienes que contarme muchas cosas. Otros veranos los habíamos pasado juntos. Donde iba el uno, iba el otro. ¿Te acuerdas? ¡Tina! Ya está, y eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te presento a Emilio. Adelgazado, pero estás muy guapo. Hijo, estás muy fuerte. Ya verás lo que te traemos. En todas partes hemos comprado cosas para ti. En este salón podemos estar los jóvenes. Los carrozas que tengan su juerga en el jardín. Es más romántico. Ah, por cierto, he invitado unos amigos para que vengan a la fiesta. ¿No te importa? No. ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Por qué no me lo dijiste? Lo del abuelo. Bueno, fue idea de papá. Y yo estaba fuera en Italia. ¿Recuerdas? Luego, pues no sé, ya estaba todo hecho. Y papá, ya sabes cómo es. Lo hace por ti. Aunque vamos a ver, ¿qué ha sacado con saberlo? Nada, estar triste. ¿Tú estás triste? ¿Yo? ¿Por qué iba a estarlo? Por pensar en esas cosas. Si uno pensara continuamente en esas cosas, siempre estaría triste. Y no creo que valga la pena. Además, con estar triste no se arregla nada. Anda, no te preocupes más. Olvídalo y a jugar. Confieso mi desilusión por su trabajo. Durante esta semana se han ocurrido aquí cosas que pudieron evitarse. Pero cualquier niño de su edad... Juanjo no es cualquier niño. Juanjo es mi hijo. Y yo les pago precisamente para que no sea como los demás. Como los informes. En el último dice... Escasa atención, distraído... Pero concluye diciendo, rendimiento normal para su edad. ¿Es verdad? En todo caso, no es lo que quiero. En Juanjo, un rendimiento mediocre no debe ser normal. En cuanto a lo demás, tengo mis planes y los conocen. Ese es el mejor regalo que puedo hacerle. Quizás ahora no se dé cuenta, pero sí cuando sea mayor. Yo tuve dinero y amigos, pero no fui feliz. Y eso es algo que no se recupera. Pero hay cosas que no es prudente forzar. Todo tiene un límite, digamos un trámite, un cauce normal. Normal. Ahí está, le gusta a usted demasiado esa palabra. Temo que no he conseguido hacerle ver claramente mis ideas. ¿Cómo estás?
¿Pasáis bien? Muy bien, felicidades. Te voy a presentar a unos buenos amigos. Mira, Silian, Ricardo Martínez, Amparo. Sí, señora, todo en orden. Hay que traer más pinchos y que preparen más cóctel margarita, que tiene mucho éxito. Dos copas, por favor. Bueno, esto está muy animado, es un éxito, ¿eh? ¿Era preciso traer a tu amiga? Yo no protesto por tus invitados, hay empate. Espero que no me dejes demasiado en ridículo. Y que no lo hagas tú. Lo mismo digo. ¿Qué, brindando? Por nuestra querida civilización. ¿Crees que va a durar mucho? Hay cadáveres que se mantienen varios siglos sin descomponerse. Es cuestión de saberlos embalsamar. Oye, Antonio, tienes que hacerme un favor. Los tiempos son malos y tú eres de los pocos que se salvan del naufragio. Necesito ampliar unos créditos. Toma. Te presento a... Mucho Silvia. Gusto. Encantada. Te advertí que era peligroso. Que era peligroso. ¿De veras te casarás con él? ¿Por qué no? Tú sabrás. Me alegra que hayas venido. No, si ya lo dijo el poeta, que somos sino un montoncito de mierda. No digas tonterías y no bebas más. ¿Te ocurre algo? Perdona. Parapsicología. Todo es pura parapsicología. Os lo voy a demostrar. Tú me sirves. ¿Qué debo hacer? Nada, solo mirarme y no pensar. Perfecto, ya está acostumbrada. Relájate, relájate. Olvídate de ti y de cuanto te rodea. Apagar las luces y que cierren las puertas. Relájate, duerme, duerme. Yo soy tu cerebro. Cierra los ojos, así. Vuelve a tu habitación, si te ven tus padres. ¿Dónde está Tina? Yo qué sé, con tanta gente. Levántate. 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 Sírveme una copa. Cuento. ¿Estáis de acuerdo? Bien. A ver si hace lo que yo te diga. Ordenaré que se desnude. Sí, hombre, que se desnude. Pero sin decírselo. Te lo has creído. Tú mismo te lo has creído. Y adiviné la orden, ¿eh? Y tú, si alguna vez quieres algo, lo pides y en paz. ¿Qué haces aquí? Vamos, a la cama. Tengo sed. Pues ve a la cocina por un vaso de leche y después a dormir. ¿Dónde está Tina? Deja en paz a tu hermana. Vaya, vaya, vaya. ¿Te sientes mejor? Nuestro futuro gran hombre. Nuestro hombre feliz. Anda, vamos al jardín. Se me olvidó algo en las clases, mi querido alumno. Algo para hacerte más feliz aún. No le hagas caso, Juanjo. El próximo verano, si nos vemos, cosa que dudo, lo haré. Inventaré un hermoso mundo a tu medida, en el que nada será cierto. Me sobra fantasía. Empezaremos por lo más sencillo. Dos y dos, cinco. Así, por las buenas.
Porque el 4 es muy peligroso. Déjalo en paz. Tú a la cocina y a dormir. Querida Julia, eres tú quien debiera dejarlo en paz. Porque es inútil ir contra la corriente. El chico acabará por saber cuánto le ocultas y por despreciar lo que le enseñas. Es el resultado lógico. Acabarás por reconocer tu fracaso. Y te diré algo. No te lo agradecerá nunca. Nunca. Y te odiará. Recuerda eso. Te odiará. Porque será justo que te odie. Cállate. Está ridículo. Perdona. Pero quien hace aquí el ridículo eres tú. Y quien ejerce de víctima también eres tú. Basta ver cómo lo miras. Fui estúpido no adivinándolo antes. No, no creas que estoy celoso. En absoluto. Me importáis un bledo tú y el padre de ese pobre chico. Pero os hayáis acostado o no, lo cierto es que se aprovecha de ti para destruir a su hijo. Con la mejor intención, por supuesto. Y no creo yo... Así que he acertado. Haga las maletas y lárguese. Se le abonará el tiempo que falta para cumplir su contrato. A sus órdenes, señor. Lo siento. Yo también me marcho. Será lo mejor. No digas tonterías. Tú te quedas. Te necesito y el niño también te necesita. Pídeselo a su madre. O a esa que trajiste. Te lo pido a ti. No. Esta vez no. Esta vez como las otras. Te quedarás aquí cuidando a Juanjo. ¿Por qué? Por mí. De los 80 millones de niños que nacieron el pasado año, murieron más de 5 millones y 10 millones quedaron incapacitados. Aproximadamente el 30% de estas muertes fueron de niños menores de 5 años y a causa del hambre y enfermedades con ellos. ¡Apaga ya! Eso solo pasa en África. Oye, Juanjo, por ahí nadie ha visto a tu hermana. ¡Uy, cómo está la cosa arriba! Más pinchos para empapar el whisky. Hay que preparar la cena para los músicos. Y una aspirina para mí. Todo marcha muy bien, nos felicito. Lo único que falta son cubitos de hielo. Hay que solucionarlo como sea. No. Continúa cenando. ¿Por qué no estás durmiendo? Hay demasiado ruido y no puedo. Tú vete arriba. Cierra bien los ojitos y ya verás cómo todo se te arregla. Pedro, hay que bajar a la bodega y traer más botellas de champán numeradas. Y lleva una a mi mesa, por favor. Deberías ver al señor. Vaya cara dura. Está presentando a su fulana a todo el mundo. ¿Y la señora tan tranquila? Esa buena zorra está hecha. El chico que la acompaña podría ser su hijo, pero seguro que se acuesta con él. Thank you.
¿Dónde estabas? Luego hablaremos. Ahora mismo tomas un baño de agua caliente y te metes en la cama. Y da gracias de que no haya dicho nada a tu padre. Eres mayor. No dirás nada a nadie, ¿verdad? Toma, es para ti. Cógelo, tonto. Es mucho dinero. Te podrás comprar un barco nuevo. Anda, no pasa nada.